Bueno, porque yo mi cabello ahora lo tengo trenzado, pero no era muy cotidiana, pues siempre está suelto. Y lo llevo en esa etapa de mi vida trenzado porque con él siento que tengo una conexión con mi historia negra y con los que vivieron antes que yo, incluyendo a mis ancestras y a mis ancestros. Además, procuro mantenerlo, hacerme trenzas, pero muy diversas y no tan cotidianas, ni es que estén en la moda constante. Ahorita en esa nueva ola del afrofeminismo y con el activismo afro.